Soy David Boyd de Canadá y estoy el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Es un gran honor formar parte de la serie de videoconferencias presentadas por la Comisión Mundial de Derecho Ambiental. Quiero compartir con ustedes la historia de uno de los derechos más críticos del siglo XXI, el derecho a un medio ambiente sano. Los científicos estiman que hay 100.000 millones de planetas en la Vía Láctea y más allá en el universo. Pero a pesar de los esfuerzos de generaciones de genios científicos, solo hay un planeta que sabemos que sustenta la vida, la Tierra. Este hermoso planeta azul y verde es un milagro lleno de asombrosas maravillas naturales. Sin embargo, damos por sentado este planeta y le hemos infligido un daño catastrófico. Cuando yo nací, la población era de 3.000 millones. Ahora somos casi 8.000 millones. Durante mi vida, la economía mundial y las emisiones de gases de efecto invernadero se han triplicado. Hemos creado una emergencia climática, una crisis de biodiversidad, una contaminación generalizada y aumento de las enfermedades infecciosas emergentes de origen zoonótico, ejemplificado por la terrible pandemia de COVID-19. Cada año se producen 7 millones de muertes prematuras a causa de la contaminación atmosférica. El agua contaminada y los productos químicos tóxicos matan a otros 2 o 3 millones de personas cada año. Y todos los derechos humanos dependen en última instancia de una biosfera sana y un clima seguro. Entre los derechos humanos que se ven amenazados y violados por la crisis ambiental están el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, al agua, a un nivel de vida adecuado y la cultura. Durante décadas, los gobiernos han firmado tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pero en retrospectiva, se trata de una vergonzosa letanía de retórica audaz, acción tímida y promesas incumplidas. Desde 1992, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado más de 60%. En el Acuerdo de Pérez de 2015, las naciones se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial en 2 grados y a esforzarse por mantener el aumento a 1.5. Sin embargo, ya estamos en 1.2 y es evidente que no estamos en camino de cumplir los objetivos de París. Del mismo modo, ninguno de los objetivos de conservación de la naturaleza acordados por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 2000 se cumplió en 2010. Ninguno de los objetivos de biodiversidad de Aichi se alcanzó en 2020. Las advertencias de los científicos nunca han sido más graves ni más claras. El IPCC, la IPBES, los pueblos indígenas y las jóvenes reclaman cambios rápidos, sistémicos y transformadores en la sociedad humana para hacer frente a la crisis ambiental mundial. Por eso, los derechos humanos tienen un papel vital y prometedor. En los últimos siglos, los derechos han desempeñado un papel de catalizadores de las transformaciones sociales, como la abolición de la esclavitud, el avance hacia la igualdad de la mujer y el fin del apartheid. Los pueblos indígenas y las personas con discapacidades están utilizando los derechos de forma estratégica
y con éxito. Nunca es sencillo, fácil o rápido, pero no cabe duda de que los derechos humanos han provocado cambios transformadores positivos. Los derechos humanos pueden ayudar a superar el telón de Aquiles del derecho ambiental internacional, la ausencia de mecanismos eficaces de aplicación y la consiguiente falta de responsabilidad. En 2019, el Tribunal Supremo de los Países Bajos, en el caso Urgenda, dictaminó que el gobierno neerlandés había violado los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la vida, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no adoptar medidas suficientemente ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El tribunal ordenó al gobierno que realizar recortes de emisiones más rápidos y profundos. La respuesta del gobierno: cerrar anticipadamente las centrales de carbón, invertir miles de millones de dólares en energías renovables, colocar paneles solares en los tejados de todas las escuelas, reducir los límites de velocidad y mucho más. El derecho ambiental más los derechos humanos equivalen a la responsabilidad. Y los casos sobre el clima basados en los derechos humanos están surgiendo en todo el mundo. Los isleños del Estrecho de Torres presentaron un caso contra Australia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegando que el pésimo historial de Australia en materia de cambio climático viola sus derechos a la vida, la salud y la cultura. Greta Thunberg y otros 15 jóvenes han presentado un caso similar ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, afirmando que una acción climática inadecuada viola sus derechos. Sin embargo, en el contexto de la emergencia ambiental planetaria, es aún más poderosa la aparición y evolución del derecho a vivir en un ambiente sano. Portugal y España fueron los primeros países en incluir este derecho en sus constituciones en 76 y 78 respectivamente. Hoy en día, este derecho goza de protección constitucional en más de 100 países. Se encuentra en las leyes medioambientales en más de 100 países. El derecho a un medio ambiente sano se encuentra en tratados regionales también, como el Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de Escazú, que en total han sido ratificados por más de 130 estados. En total, el derecho a un medio ambiente sano está reconocido por más de 80% de los estados de la ONU. Mucha gente me pregunta, ¿qué es el derecho a un medio ambiente sano? Mi respuesta es que es un conjunto de derechos sustantivos y de procedimiento. En el aspecto sustantivo, incluye aire limpio, agua segura y suficiente, alimentos sanos y producidos de forma sostenible, entornos no tóxicos donde la gente puede vivir, trabajar y jugar, ecosistemas sanos y biodiversidad, y un clima seguro. Los derechos de procedimiento incluyen el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. La gente también se pregunta, ¿hay realmente alguna diferencia? Y la respuesta es inequívocamente sí. Las investigaciones demuestran que el derecho a un medio ambiente sano ha servido como catalizador de leyes y políticas ambientales más fuertes, una mejor aplicación y cumplimiento, mayores niveles de participación pública en la toma de decisiones y, lo que es más importante, una mejora de los resultados medioambientales. Las investigaciones indican que los países que reconocen este derecho
han reducido más rápidamente la contaminación atmosférica, han reducido más profundamente las emisiones de gases de efecto invernadero y han proporcionado agua potable a una mayor proporción de sus ciudadanos. Permítanme ofrecer algunos ejemplos concretos de todo el mundo. Eslovenia, uno de los principales defensores del derecho a un medio ambiente sano, decidió tomarse en serio el reciclaje y el compostaje. El porcentaje de residuos que van a parar al vertedero se redujo del 76% hasta el 6% entre 2009 y 2016, convirtiendo a Eslovenia en un líder europeo y mundial en materia de reciclaje. Eslovenia también incrementó las áreas naturales protegidas a más del 40% del país. Costa Rica es una pequeña nación de ingresos medios con una historia inspiradora del poder del derecho a un medio ambiente sano. Desde que añadió este derecho a su constitución en 1994, Costa Rica ha invertido un proceso de deforestación que duraba décadas, duplicando la cubierta forestal del 25% a más del 50%. Han aumentado la proporción de tierra protegida en los parques nacionales hasta el 28%. Han aprobado leyes que prohíben la minería a cielo abierto y la explotación de petróleo y gas en alta mar. Generan el 98% de su electricidad con agua eólica y a luz solar. Utilizan los ingresos del impuesto sobre el carbono para pagar a los indígenas y a los agricultores para que conserven la tierra. Y planean ser una de las primeras naciones del mundo en descarbonizar completamente su economía. En Francia, el derecho a un medio ambiente sano se añadió a la Constitución en 2004 y esto fue un catalizador para la primera ley nacional del mundo que prohíbe la fracturación hidráulica, la primera ley nacional del mundo que pone fin a todos los usos de los pesticidas neonicotinoides que matan a las abejas y, más recientemente, una ley que se prohíbe a las empresas francesas exportar pesticidas no aprobados para su uso en Francia. Francia es uno de los primeros países del mundo en reconocer explícitamente por ley que las personas tienen derecho a respirar aire limpio. En Argentina, gracias al derecho a un medio ambiente sano, se han invertido miles de millones de dólares en la restauración de la cuenca Matanza-Riachuelo y se han respetado por fin los derechos de los habitantes de las zonas más pobres de Buenos Aires. En Chile, el derecho a un medio ambiente sano ha propiciado el inicio de la limpieza y restauración de una notoria zona de sacrificio, Quintero Punchuncavi. En Kenia, el derecho a un medio ambiente sano ayudó a bloquear lo que habría sido un desastroso proyecto de energía de carbón en Lamu, en la costa oriental. En México, el derecho a un medio ambiente sano se utilizó para bloquear un desarrollo turístico desacertado que habría destruido un ecosistema de manglares. En Colombia, un grupo de niños y jóvenes presentó una demanda contra su gobierno por la deforestación y en 2018, la Corte Suprema de Colombia emitió una decisión de importancia mundial. La Corte dictaminó que la deforestación en la parte colombiana de la selva amazónica viola el derecho a un medio ambiente sano. La Corte ordenó al gobierno que se reuniera con los jóvenes y los científicos para elaborar un plan que ponga fin rápidamente a la deforestación.
Está pendiente la decisión del Tribunal Supremo de Brasil en un caso que cuestiona las políticas climáticas del gobierno de Bolsonaro para determinar si son compatibles con la obligación constitucional de respetar y proteger el derecho a un medio ambiente sano. Hay tantos ejemplos positivos. El año pasado presenté un informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en el que se describían más de 500 buenas prácticas en el reconocimiento y la aplicación del derecho a un medio ambiente sano, procedentes de más de 150 países. Por supuesto, el derecho a un medio ambiente sano no es una varita mágica. El año pasado no impidió que el Tribunal Supremo de Noruega confirmará la decisión del gobierno de abrir nuevas zonas del Océano Ártico para la exploración petrolera. No ha impedido que el gobierno de Bolsonaro en Brasil revierta décadas de progreso en la reducción de la deforestación y la contaminación industrial. Pero teniendo en cuenta todas las pruebas que he esbozado, es claramente un catalizador de cambios positivos. Desgraciadamente, el derecho a un medio ambiente sano aún no está reconocido para miles de millones de personas. 37 países, entre ellos Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Japón y Australia, no lo reconocen. También es decepcionante que el derecho nunca haya sido reconocido a nivel mundial. La ONU lleva debatiendo el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano desde principios de los años 90. La buena noticia es que existe un impulso sin precedentes hacia el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte de la ONU. Un grupo de estados liderado por Costa Rica, Fiji, Finlandia, Maldivas, Mónaco, Marruecos, Eslovenia y Suiza se ha comprometido a presentar una resolución, posiblemente en 2021, pero como muy tarde en 2022. El pasado mes de septiembre, más de 1,000 organizaciones de la sociedad civil escribieron al Consejo de Derechos Humanos exigiendo una acción urgente. El secretario general de la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos, el director del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el director de UNICEF han pedido que la ONU reconoce este derecho. Nunca ha sido tan necesario. A corto plazo, el objetivo es el reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente sano mediante resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General. A medio plazo, el derecho debería incorporarse a un instrumento global jurídicamente vinculante, como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente propuesto por Francia, o un tercer pacto internacional. En última instancia, el derecho debería añadirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque no sean jurídicamente vinculantes, las resoluciones de la ONU marcan la diferencia. En 2010, la ONU reconoció por primera vez el derecho al agua. Desde entonces, este derecho se ha añadido a las constituciones, se ha incorporado a las leyes y políticas, ha influido en las decisiones de los tribunales y, lo que es más importante, ha provocado una mayor acción gubernamental para cumplir la promesa. Aquí en Canadá, un país que en su día se opuso al reconocimiento del derecho al agua, la resolución de la ONU provocó un avance político. Desde 2015, el gobierno de Canadá se ha asociado con los gobiernos indígenas
para construir infraestructuras de agua potable para 98 comunidades que sufrían avisos de hervir al agua a largo plazo. Los estados no solo deben reconocer, sino aplicar el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y sostenible. Debemos pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables lo antes posible. Debemos respetar los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, las aguas y las especies que sustentan sus culturas, al tiempo que protegemos al 30% de las tierras y aguas del mundo para el 2030. Debemos crear una economía circular en la que todo lo que los seres humanos fabrican y utilizan puede ser reutilizado, reciclado o compostado de forma segura. Con el COVID-19, la humanidad está pagando un precio realmente terrible por ignorar las advertencias de los científicos. No debemos volver a cometer el mismo error ignorando a los científicos de clima y a los ecologistas. No es demasiado tarde para responder a la crisis medioambiental mundial, pero el tiempo se acaba. Si no empleamos un enfoque basado en los derechos para proteger la biosfera, las generaciones futuras vivirán en un mundo ecológicamente empobrecido, privado de las contribuciones críticas de la naturaleza al bienestar humano, asolado por pandemias cada vez más frecuentes y desgarrado por injusticias ambientales cada vez más profundas. Pero si situamos los derechos humanos y la naturaleza en el centro de la recuperación post-pandémica, los seres humanos podrían alcanzar un futuro justo y sostenible en el que las personas vivan felices, sanas y plenas en armonía con la naturaleza. Muchas gracias por todo lo que haces para proteger a las personas que aman y al planeta que compartimos. Muchas gracias.